su pie sobre su tu pescuezo, porque el diablo te quiere destruir. He wants to destroy you. Pero cuando a veces estamos caminando y el diablo te tropee, and the devil tries to trip you up, y estás boca abajo y estás de rodillas, dile: diablo mentiroso, tú pensaste que me ibas a matar, pero no te diste cuenta que esta es mi posición de guerra. This is my warfare position. This is how I fight. Así es como peleo. Peleo con mi rodilla. Yo no peleo con mi mano. Yo peleo orando, porque yo sé un Dios que dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay una escritura bien interesante. There's a very interesting scripture. Exodus 13:17. I'm almost finished, brother. Help me out. Dice la Biblia, Éxodo 13:17. Exodus 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Hey. Porque dijo Dios que quizá no se arrepiente el pueblo cuando vieron la guerra y se vuelven a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto de Mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armado. Ahora, esto es interesante. Dios dijo: los voy a sacar. Aquí pueden llegar a la tierra prometida más pronto, pero van a tener que pelear. God said, let me deliver you from Egypt. I can't bring you this way, which is shorter. But if you come this way, you have to fight. And if you fight, you will backslide and go back to Egypt. So let me bring you through the desert. Te voy a traer por el desierto. Porque dice la Biblia: no sea que miren guerra y se arrepientan y regresen para. Su cara cambia, pero su cuerpo permanece pequeño.